La tutela del senador Macías Tovar fue admitida por el Consejo Superior de la Judicatura y remitida al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para fallar en primera instancia. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda cuestionó la tutela presentada por el presidente del Congreso y recusó a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El dirigente del Polo Democrático argumentó que hay un conflicto de intereses por parte de esos magistrados porque el Senado debe decidir sobre la conformación de la Comisión Nacional Disciplinaria, el nuevo órgano encargado de elegir a los miembros de la sala disciplinaria. Pero además considero que ellos no son competentes, puesto que hay una normatividad establecida con relación a que una acción de tutela contra una instancia del orden nacional debe ser abocada por un juez del circuito y no por un tribunal.